Jochma, sabiduría, no es tanto tener mucho intelecto para hacer fórmulas químicas, que eso también viene de Hashem, Yahweh. Dice Proverbios 1.7, sino más bien el temor a Elohim. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A ver, vamos todos a una sola voz. Amén. No es casualidad, hermano, hermana, que tú y yo estemos hoy acá teniendo clases de Torah, teniendo enseñanza de Torah. No es casualidad. Tú, mi amado hermano, que ya tienes una edad considerable y que no moriste antes de conocer esta verdad que es la Torah, la palabra del Eterno, quiere decir que el Eterno, valga la redundancia, que el Eterno, bendito sea su nombre, Yeshua, quería que antes de que tú partieras, supieras la verdad, que edificaras casa, Baruch Hashem, que no fueras del montón, sino pueblo apartado de Hashem. Entonces aquí dice en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Por lo tanto, entonces no pecamos. Los insensatos, es decir, los necios, desprecian la sabiduría. Entonces, ¿qué están despreciando? El temor de Yahweh, la enseñanza, dice aquí, y la enseñanza. Una persona que no se deja ministrar es un necio, un insensato, desprecia la sabiduría de Hashem Yahweh, desprecia la enseñanza de la Torah. Pero una persona sabia, bendito sea Yeshua HaMashiach, como tú, estás aquí para aprender Torah y aprendemos todos juntos. Ahora, partiendo de Proverbios 1.7, vamos otra vez a Proverbios 9.1. Esto es muy importante porque la gente se está muriendo todos los días, muere la gente todos los días, pero el problema es que se está cosechando el infierno, no saben a dónde van, hermano. Dice el Pasuk 1, el versículo 1 de Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa. No se está refiriendo a construir una casa aquí en la tierra, no, sino la morada eterna. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Ahora, ¿a cuántos no Elohim, es decir, el Dios de Israel, Yahweh es su nombre, les aumenta su bienestar material y sus éxitos de todo tipo? Pero la gente hace lo menos por servirle. Voy a volver a ministrar esto porque es importante. Elohim es el que permite todo tipo de bendición en el ser humano. Porque ya lo leíamos ayer en Deuteronomio, que Él hace bien y Él hace el mal. Él enferma y Él sana. ¿Quién escapará de su mano? Bendito es su nombre. Entonces, Elohim hace que tú y yo prosperemos. Pero escuchen muy bien. Muchas personas, mientras más prosperan, son más mal agradecidos y menos tiempo tienen para venir a adorar al Rey de la Gloria y recibir la enseñanza. ¿Cuántas personas por sus negocios cancelan el estudio de la Torah? ¿Cuántas personas a nivel mundial que están en una quejilá mesiánica, donde hay un moré o un roé de la Torah, y tienen la oportunidad de ir a la quejilá, pero por sus negocios cancelan el estudio de la Torah? Y dicen, es más importante mi negocio, voy a ganar más miles, y cancelan el estudio de la Torah. Voy a poner un ejemplo, y si gustas, anotar la idea, aunque este tema también se está grabando. Un hombre se vuelve rico y viene la tentación de expandir su negocio. Entonces ya se volvió rico con el permiso de Hashem Yahweh. Y viene la tentación de expandir su negocio. Cuando ya no puede administrar su negocio, cuando ya no puede administrarlo, surge otra necesidad: contratar más personal. Y crece más y más y más, y aumentan por lo tanto sus ocupaciones. Y además, no solamente sus ocupaciones, aumentan sus preocupaciones. Y aparentemente es señor de todo lo que tiene, pero es esclavo de todo lo que tiene. No es señor, no domina, lo domina el negocio, lo domina el dinero, lo dominan sus posesiones, no domina él, se vuelve un esclavo. Entonces,
ya no tiene tiempo para estudiar y practicar Torah. Se vuelve un insensato, no quiere la enseñanza y entonces no tiene casa en la nueva Jerusalén. Por eso Yahshua HaMashiach dice que el reino de los cielos es de los pobres, de los humildes en espíritu, de los pobres. Porque la gente rica está tan ocupada en hacer más dinero que no tiene tiempo para venir. ¿Cómo se va a molestar el señor fulano de tal, dueño de tantas empresas, venir aquí a la Keguilá a recibir enseñanza de Torah? Para él es pérdida de tiempo, para ti no, mi amado. Para ti es un tiempo precioso. Alabado es Yahshua HaMashiach. Ahora, el mal instinto se presenta como un amigo verdadero, interesado solamente en su bienestar. Y piensa que si no sigue creciendo, sus conocidos se van a burlar de él. Voy a resumir lo que acabo yo de decir. Cuando una persona empieza a tener dinero y empieza a expandir su negocio, esa persona, como su Dios es el dinero y sus posesiones, no piensa en lo que el Eterno piense, valga la redundancia. Piensa en lo que los otros piensen, valga la redundancia. Es decir, que si no expandes un negocio y lo ven en una camionetota último modelo y lo ven con tanto personal tratándolo a patadas, los demás, sus competidores, se van a burlar de él. Para ti, por ejemplo, mi amado hermano, que vienes a estudiar Torah, es ridículo para ellos, para la gente perdida, que tú vengas a estudiar Torah. Dice, ¿qué cosa van a hacer allá, tan lejos, tan feo que está ese lugar? ¿Qué cosa vienen a hacer, qué cosa van a hacer allá a aprender de la palabra de Dios? ¿Qué van a hacer allá? Ellos están felices ahorita haciendo más billetes. Ese es su Dios. Tu Dios es el Elohim de Israel. Alabado es Yahshua HaMashiach. Lo que yo he comprendido a través de los años es de que cuando algún profesionista o algún comerciante empieza a hacer mucho dinero, menos tiempo tiene para pensar en Dios, por así decirlo. Y como no crece lo suficiente, entonces quiere invertir más tiempo en crecer, porque si no, ¿qué van a pensar los demás? La mayoría de la sociedad se pasa pensando, valga la redundancia, ¿en qué piensan los demás? ¿Qué va a pensar fulano? Mira, eso se ve todos los días. Si el vecino se compra un carro último modelo, la persona codiciosa y avarienta, que no quiere nada con Yeshua, piensa, pero ¿cómo es posible que ella tenga un carro último modelo y yo no? Y hace hasta lo imposible por tener un carro igual o mejor que el del vecino. Está codiciando. Y eso es un pecado horroroso ante los ojos de Hashem Yahweh. Piensa entonces esta persona que el vecino se va a burlar de él si no crece. Lo que le interesa es lo que piense el vecino, no lo que piense Yahshua. Y a ti y a mí nos interesa lo que piense Yahshua, porque con él vamos a pasar la eternidad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba al radio a ministrar la palabra del Eterno, un día me encontré a un amigo. No, hermano, un amigo. Y me dice, doctor, ¿qué tanto tiempo pierdes yendo al radio? ¿No sería mejor que te fueras a Cancún? ¿Qué tanto tiempo pierdes hablando en el radio de la palabra de Dios? Así me dijo él. ¿Por qué no mejor te vas a Cancún? ¿Por qué empleas tanto tiempo en Dios? Él me dijo así. ¿Por qué empleas tanto tiempo en Dios? Yo le dije una cosa, le respondí con una pregunta. ¿Con quién piensas pasar la eternidad? ¿Con Dios o con el diablo? ¿Con quién piensas pasar la eternidad? Él ya no me supo con qué contestar, porque él ni siquiera piensa con quién va a pasar la eternidad. A él no le interesa eso, mi amado. A él le interesa hacer más billetes. A nosotros nos interesa la vida eterna, porque esta vida es perecedera. Tú y yo no sabemos, no tenemos la garantía si mañana vamos a vivir o no. Ni tú ni yo tenemos la garantía si mañana vamos a despertar vivos o no. Que despertemos en la nueva de Jerusalén de Yahshua. Baruch Hashem. Ahora, pero cuando se trata de asuntos celestiales para un rico, su mal instinto le convence a hacer lo mínimo. Voy a volver a explicar la idea. Una persona empieza a hacer mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Contrata más personal, menos tiempo tiene para Yahshua.
más preocupaciones, más ocupaciones, menos tiempo tiene para Yahshua, hasta que llega a ser nada. Y ese nada, como es un insensato, no tiene ningún derecho a la resurrección de los muertos, decía yo la vez pasada, y no tiene ningún derecho a una casa eterna. Y entonces todas sus propiedades de aquí de la tierra se van a volver polvo, no va a valer nada. ¿Y la vida eterna? Entonces esta persona que se empieza a ocupar en sus negocios va haciendo lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo por Hashem Yahweh hasta que llega a ser nada. Hemos tenido la experiencia de personas que se ora por ellos para que el Eterno los bendiga y los empieza a bendecir grandemente, pero prontamente se olvidan del Shabbat porque les gana la tentación del dinero. Hemos tenido esa experiencia aquí. No estoy hablando de otra quejila. Aquí. Y esa gente ya no está con nosotros, porque su Dios no era Yahshua HaMashiach, su Dios era el dinero. Ahora, escucha bien. Ni tú ni yo, mi amado hermano, que hemos seguido a Yahshua HaMashiach y su Torah, nos hemos quedado un día solo sin comer. Pero esa gente se ha quedado sin comer porque se han endrogado, es un decir, se han endrogado con bancos y esto y el otro, y a veces sí se han quedado sin comer. Pero tú y yo no, porque tu interés está en el Dios de Israel, no en el dinero. Y gente que era prosperada económicamente, grandemente por Yeshua HaMashiach, ahorita deben hasta la camiseta, mi amado. Y tú no debes eso, tú tienes a Yahshua. Baruch Hashem. Ahora, recuerden que es un proceso irse limpiando de todo tipo de deudas. Toda alma que carece de salvación está expuesta a fuerzas infernales. Anota la idea. Toda alma que carece de salvación está expuesta a fuerzas infernales. La vestimenta fina que ocupa una persona aquí en la tierra, o sea, que usó aquí en la tierra una persona, no son más que harapos hechos con sus pecados. Porque mucha gente viste fino, pero es porque roba, mi amado. Y no son más que harapos, esas prendas de vestir, su smoking, sus pieles, todo, no son más que harapos comparados con la vestimenta eterna. Y puede venir una persona muy pobre, porque humilde es otra cosa, una persona pobre que no tenga mucha posibilidad económica, pero tiene su vestimenta lista para las bodas del Cordero. Y hemos visto, escucha bien, mi amado hermano, gente que ha estado en esta quejilá, no estoy hablando de otras quejilás, que venían muy bien vestidos o muy bien vestidas, pero están desnudos ante Hashem Yahweh. ¿De qué va a servir esa vestimenta? A ver, hazme favor. ¿De qué va a ser? Yo no estoy en contra de que si el Eterno te bendice te compres una chamarra de piel, no. Pero ¿qué va a servir toda esa vestimenta pomposa, por así decirlo, para cuando el Eterno le llame a cuentas? ¿De qué va a servir? De nada, no, de nada le va a servir esa vestimenta. Lo más importante entonces es que tú y yo tengamos la vestimenta del alma. Y la vestimenta del alma solamente se gana por dos cosas. Uno, los méritos de Yahshua HaMashiach, y guardar los mandamientos. Si no se guardan los mandamientos, la persona está desnuda. Entonces recuerda que todas las personas que tú ves vestidos con cosas muy lujosas, no son más que harapos, escuchaste bien, hermano, no son más que harapos que han hecho con sus propios pecados, porque la gente es muy ladrona, y no son más que harapos comparados con la vestimenta que necesitan para la salvación. Cuando esta persona muera, se va a decir, es decir, la persona que no concedió tiempo al estudio de la Torah, se va a considerar un tipo que fue necio, lo dice la Biblia. Un tipo que está desnudo, lo dice la Biblia, ya ministramos que las almas desnudas se van al infierno. Por lo tanto, no tiene vida eterna y está expuesto desde aquí de la tierra, aquí en la tierra, a fuerzas infernales, porque no está vestido. Ahora, no se trata de ir a escuchar un culto dominguero, mi amado, y no cambiar. Se trata de venir entonces al verdadero día de adoración, que es el Shabbat, y cambiar. Porque si no, de nada sirve venir a un Shabbat.
Notemos una cosa importante para los que les guste anotar. Es muy diferente aprender Torah que adquirir Torah. Es muy diferente aprender Torah. Tú estás aprendiendo aquí Torah, pero otra cosa es muy diferente adquirirla. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí en la tierra, algunas personas construyen sus propias casas porque son maestros albañiles. Voy a poner este ejemplo otra vez. Aquí en la tierra, algunas personas construyen sus propias casas porque son maestros albañiles, por así decirlo. Los construyen con sus propias manos. Habemos otras personas que no tenemos ese talento, que no somos albañiles, y entonces, como no tenemos esa habilidad, tenemos que pagar para que otro construya nuestra casa. Pero en la eternidad no es así. Tú eres constructor de tu propia casa. Baruch Hashem. Proverbios 9:1, ¿quién lo tiene a la vista? La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, porque es el número de la perfección, el número de Hashem, Yahweh. Entonces tú aquí en la tierra a lo mejor no puedes construir tu casa y tienes que contratar a un arquitecto, a unos maestros albañiles. Pero tu morada en el cielo, y esto lo vamos a demostrar ahorita con la Biblia, tu morada en el cielo tiene que ser ganada por los méritos de Yahshua HaMashiach en primer lugar y porque tú guardes los mandamientos, porque no seas un necio, ni tú ni yo. La insensatez, el que es insensato no se deja ministrar y desprecia la enseñanza, ya lo vimos en Proverbios 1:7. Quiero que abran sus Biblias, mis amados, en Isaías. Vamos al profeta Isaías 54, verso 13. Es decir, que nadie va a poder poner la cara por el otro cuando estemos ante Mashiach, Yahshua. Cada quien es el constructor de su propia casa. Dice la Biblia que tú eres responsable, yo soy responsable de la casa que tengamos allá arriba. 54 de Isaías, verso 13. Baruch Hashem, ¿quién lo tiene? Y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos. A ver, todos a una sola voz, amén. Todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz. Aquí está hablando el profeta Isaías, Isaiahu, una profecía para el milenio. Y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos. No habrá guerra en el milenio. Ya lo hemos ministrado. Ahora, fíjense muy bien cómo dice aquí la enseñanza. Y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, porque Él va a reinar directamente desde Jerusalén. Y va a venir el rey David otra vez. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos los que estén en el milenio van a ser enseñados directamente por Yahshua HaMashiach. Sí va a haber gente que esté encargada de ministrar también, pero la ministración va a ser directamente de Yahweh. Te voy a explicar cómo es. Y esto es muy importante porque de aquí depende si tú te consagras o no. En el milenio, Yahshua va a estar en Jerusalén. Pero aquellos que hayan sido fieles a los mitzvot de Hashem Yahweh, desde luego salvos por los méritos de Yahshua HaMashiach, tú y yo vamos a reinar en el milenio. Entonces, a ti y a mí nos va a dar la enseñanza Yahweh, Yahshua, directamente, para que tú y yo la llevemos a las naciones. ¿Quién entendió eso? Ahora, eso es una profundidad de la Torah, y tú puedes decir, ¿dónde está la profundidad? Que si tú no guardas el Shabbat, el Eterno no te va a usar en el milenio. Que si tú no guardas una moadín de Hashem Yahweh, una fiesta, el Eterno no te va a usar, porque ¿qué vas a ministrar? Cuando esté la gran tribulación en pleno, vendrán 144 mil sellados de las 12 tribus de Israel. Entra la casa de Judá y la casa de Israel. Ahora, ellos no van a ministrar otra cosa que no sea Torah, porque son judíos. Shabbat, moadín de Hashem Yahweh. Ellos no van a ministrar otra cosa. No van a ministrar una doctrina romana, griega,
denominacional. No van a ministrar eso, van a ministrar la palabra del Eterno. Ahora, si tú vas guardando con celo cada mandamiento que da el Eterno en su Torá, tú vas a reinar en el milenio. Y entonces aquí dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y se multiplicará la paz de tus hijos. Si ahora tú no guardas la Torá, es tiempo de que guardes la Torá. Es un remanente realmente el que va a ser salvo de la casa de Israel, aunque fuera como las arenas del mar, y de eso lo vamos a ministrar prontamente. Pero tú tienes que entender que ahora que estás aquí, la gente se burla. La gente entonces, para ir armando el tema, la gente se burla de que el otro no prospere en sus negocios. Nosotros no nos interesa eso, a nosotros no nos interesa eso. A ellos les interesa hacer billetes. A ti te interesa aprender más de la Torá de Hashem Yahweh. Y eso se va a reflejar cuando el Eterno te llame o me llame, o bien venga por nosotros en el Natsal, en el día del gran rescate antes de la ira, y después reinemos con él 1,000 años. Y cada uno de los que está aquí tiene que reinar con Yahshua HaMashiach y en grande. Por eso entra a todos los pactos. Y rápido, porque el tiempo se está cortando. Dice Yahshua HaMashiach que el que enseñe los mitzvot y los haga, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Si tú todavía no captas a lo que se refiere, es entrar a todos los pactos, incluyendo la circuncisión. Para que tú puedas entonces reinar con Yahshua HaMashiach en grande. Cuando yo me recibí de médico, yo no quise ser un médico de pacotilla, de esos que tienen sus letreros, con todo respeto, de médico, doctor fulano de tal, se aplican inyecciones, se ponen sueros. Eso le toca a la enfermera, mi amado. Y no es orgullo. Si mi padre y mi madre me ayudaron para que yo estudiara medicina, no los iba yo a defraudar en primer lugar, y yo quería ser un médico, no una enfermera, en ese caso, con todo respeto de las enfermeras. Pero si el Eterno me llamó para ser médico, médico. Bueno, entonces, si esto fue en la tierra, ¿qué no será en la vida eterna? Se tiene que reflejar en la vida eterna, mi amado. No seas una persona que tenga fracaso, 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 fracaso aquí en la mente. No. Por eso les decía yo que nos tenemos que quitar toda la mentalidad occidental y ser triunfadores en todo lo que emprendamos. Gracias a Yahshua. Baruch Hashem. Entonces, el Eterno te ha puesto en charola de plata, y es así, en charola de plata nos ha puesto su Torah. Tomémoslo todo. Tomémoslo todo. No te conformes con poco. Fíjate muy bien. Si ahorita una persona te dijera, mira, aquí hay 10 pacas de dinero, tienes disposición para agarrar todo o lo que tú quieras. Una persona insensata tomaría nada más un paca. ¿Puedo tomar todo? Puedes tomar todo. Nada más toma una paca de dinero. Ya. No, no harías eso. Tomarías todas las pacas de dinero. El Eterno te ha puesto la Torá en charola de plata, mi amado. Y te dice, tómalo todo. Pero tú has ido tomando por migajitas. Y tienes que tomar todo, mi amado. Tómalo. Es tu herencia. No te dejes engañar. ¿Cuántos hay acá? De varones y de mujeres, ¿cuántos hay? Tú no te conformarías con tomar una paca. No seas mentiroso si dijeras, voy a tomar nada más una paca de dinero y ya. No, tú tomarías todo. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Por qué digo que el Eterno nos ha puesto su Torá en charola de plata? Porque nos dio este lugar, empezando por ahí. Pero en primer lugar, nos dio a Yahshua, su sangre bendita. Nos dio la oportunidad de aprender Torá sin ir a Jerusalén. Los estudios que tú estás recibiendo, y lo hemos ministrado, se reciben en Jerusalén. Tú no tuviste que ir a Jerusalén. Tú no tuviste que ir a una yeshiva de Torá para aprender Torá. No, estás aquí aprendiendo Torá, en tu propia ciudad. Tal vez tú vengas de alguna población cercana, pero estamos, eso, cerca. Y si tú no tomas todo,
Entonces, no vas a reinar igual con Yahshua. Esto se está filmando en el cielo. Ciertamente se está grabando acá, pero también se está filmando en el cielo y se está grabando todo en el cielo, todo. Y cuando venga Yahshua HaMashiach por nosotros, esta filmación va a salir. Y te va a decir, te di un lugar para aprender Torah. Te puse un pastor para aprender Torah. No tuviste que ir a Jerusalén para aprender Torah. Te ministraron los pactos, pero no quisiste entrar. Toma todo. ¡Qué silencio! ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, aquí dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh. ¿A qué se está refiriendo entonces el profeta? Yahweh, Yahshua HaMashiach, porque es un solo Elohim, nos va a enseñar Torah. Y tú, mi amado hermano, reinando con Yahshua HaMashiach en el milenio, vas a ir y no sé cuántas ciudades y no sé después cuántos mundos en la vida eterna vayas a ministrar. Entonces toma todo ahorita que puedes. No pierdas más tiempo. No esperes a que veas más señales. Yahshua está por venir. Baruch Hashem. Tal vez tú digas, bueno, yo me quedo como estoy. Sí, puedes decir, yo me quedo como estoy y yo respetaría eso. ¿Sabías que el 80% de mis compañeros de la universidad dijeron, mejor yo me quedo como estoy, no me gradúo, y nunca sacaron su título? Y se quedaron como querían, una bola de ineptos. Y no es que me crea la gran cosa, pero tomé el título. Y ellos no tomaron el título. Y ahí están, vendiendo medicinas. ¿Quién entiende eso? Si eso es aquí en la tierra, ¿qué no será en lo espiritual? Toma todo, hermano. Tómalo todo. Baruch Hashem. Ahora, aquel que contribuye, escuchen muy bien esto, monetariamente para que la Torah sea conocida, es también un constructor. Es decir, la construcción de tu propia casa, gracias a los méritos de Yahshua, sin quitar los méritos de Yahshua, la construcción de tu propia casa depende de varias cosas. Número uno, los méritos de Yahshua HaMashiach. Número dos, tu oración. ¿Cuánto oras? Número tres, tus ayunos. Número cuatro, tu manera de ministrar. Pero también aquel que coopera monetariamente para que la Torah llegue a otros lados, también está edificando su casa. Y recuerda que no estás en una congregación donde se manipula a la gente para que suelte la plata, para que suelte el dinero. No. Cuando tú cooperas para discos, los discos ya andan por toda Latinoamérica y la gloria es para Yahshua HaMashiach. Entonces, eso no es oración, eso no es ayuno, eso no es postrarse en la madrugada, que es nuestra obligación. Pero el hecho de estar cooperando monetariamente, también estás construyendo tu casa. No la mía, tu casa. No para que yo tenga para más carros, tu casa. ¿Sí se entiende? Porque esto lo manipulan mucho los pastores, pero para su propio provecho. Acá no se hace eso, tú lo sabes, mi amado hermano. Entonces, la vivienda celestial la vas a hacer tú y nadie más que tú. Solamente tú lo vas a hacer. No vas a poder contratar ahorita, hermano. Si tú dijeras a una hermana, oye, no puedes orar por mí, ayunar por mí, postrarte por mí en la madrugada para que yo tenga una mejor casa ahí en el cielo. No, porque él no es albañil. Él va a construir su propia casa. Vamos otra vez a Proverbios, mis amados, Proverbios 9. Esto es muy importante, y según tú guardes la Torah de Hashem Yahweh, reinarás con Yahshua HaMashiach 1,000 años y después por la eternidad. No te conformes, hermano, con poco, ve por todo. ¿Cuántos hay acá? Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, no la casa del compañero, del hermano, del pastor, del hermano de la alabanza, no, tu propia casa. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Bueno, paso a otro punto, pero sobre el mismo tema. La vivienda celestial, es decir, en la Nueva Jerusalén, en el cielo, la vivienda celestial está iluminada por Yahshua HaMashiach, quien es la Torah viviente.
Ahí no se va a necesitar luz como este tipo. No, de este tipo no. No se va a necesitar luz así. La nueva Jerusalén, dice la Biblia, que está iluminada por el mismo Elohim de los ejércitos. Porque Él es la Torah viviente. Él es la menorá. Ya habíamos ministrado sobre la letra Shin, Shin, Yahshua, Yahshua, salvación. Aleluya. Elohim Yahweh creó el mundo mediante su espíritu que perdura en quienes practican la Torah. Fíjate muy bien, tú puedes decir, ¿y esa frase qué cosa, pastor? Voy a volver a repetir para que lo captes. Elohim Yahweh creó, repite conmigo, creó, creó el mundo mediante su espíritu, su palabra. Baruch Hashem. Bueno, el mismo espíritu que creó los cielos y la tierra mora en ti. ¿Quién puede entender eso? Dijimos que íbamos a entrar a profundidades de la Torah, pero tú vas a decir, ¿pero qué tiene de profundo eso? Mira las estrellas en la noche. Si viéramos las galaxias, si viéramos toda la magnitud que tiene ese infinito, pues es infinito. El espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, creó todo eso, dice la Biblia. Ese mismo espíritu que creó galaxias está en ti. ¿Quién lo cree? Lo dice Yahshua. Voy a enviar al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y tendréis poder. Bueno, si ya está en ti el Ruach HaKodesh, no le podemos dar migajas al Eterno, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que creó las galaxias, mora en ti. Entonces, vamos armando el tema. A ti no te interesa estar haciendo billetes ahorita. Te interesa estar ministrándote en la Torah. Porque lo que tú aprendas ahorita te va a servir para la eternidad. ¿Se entendió? ¿Quién entendió? Entonces alaba al Eterno, mi amado. Recibe la alabanza, Abba Kadosh. ¡Aleluya! Ciertamente, algunos fueron llamados para pastores, otros para evangelistas, otros para maestros, otros para profetas, otros para Cohen, mal traducido como apóstoles. Pero no podemos, digamos, aunque ciertamente algunos son llamados para algún ministerio en especial, todos estamos llamados a la salvación y a edificar la casa, porque eso es eterno. Entonces, yo no puedo concebir, escuchen bien, yo no puedo concebir que si, yo no podría concebir esto, que si el Ruach HaKodesh que creó las galaxias mora en mí, yo no quisiera entrar a todos los pactos. Yo tomo todo. Es más, ya lo tomé. Baruch Hashem. Y entonces el Eterno empieza a actuar en uno. Dice, este hijo me ama, voy a derramar más de unción. Entonces empieza a derramar más unción sobre ti y tú abres la boca y otros empiezan a creer en Yahshua y su Torah. Baruch Hashem. Ya lo ministré cómo conquistaron la ciudad de Jericó. Piensa esto. Si tú hospedaras, es un ejemplo, si tú hospedaras en tu casa a un rey o a un presidente, que te dijera el presidente Felipe Calderón, voy a ir a Tehuacán y quiero hospedarme en tu casa. Tú te sentirías honrado, ciertamente, porque es la autoridad que puso Hashem sobre la República Mexicana. Tú te sentirías honrado. Para los que somos salvos, hospedamos en este Mishkan al Rey de Reyes. ¿Quién puede entender eso? Entonces tu cuerpo es el Mishkan. Y si viniera el señor Felipe Calderón, el presidente de la República, tú te sentirías honrado de recibirlo en tu casa. Entonces, si tú logras entender la profundidad de lo que es la Torah, tú albergas en tu cuerpo a Yahshua HaMashiach, su Ruach HaKodesh. Y entonces de nosotros no puede salir maldición,
De nosotros no puede salir una caricia mala. De nosotros no pueden, nuestros pies no corren para pecar. Nuestros pies corren para llevar la Torah de Hashem, Yahweh. ¿Quién? Ahora yo te voy a decir una cosa y se va a notar entonces aquí algo. ¿Quién se siente seguro de que tiene el Ruach HaKodesh aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así entonces tiene que ser tu proceder. Si tú hospedaras en tu casa al presidente de la República, Felipe Calderón, tú no ibas a ser un irreverente. No, te comportarías de la mejor manera posible porque está el señor presidente. Si en mi cuerpo, en tu cuerpo, en mi cuerpo, es el Mishkan, el tabernáculo para el Ruach HaKodesh de Yahshua, entonces yo no puedo ser irreverente. Tengo que ser Kadosh. Aleluya. Aleluya. Por lo tanto, entonces mis ojos, tus ojos, mis ojos están consagrados a Hashem Yahweh. Nuestras manos están consagradas porque es cuerpo, es el templo del Ruach HaKodesh. Mis pies están consagrados, entonces no me comporto irreverentemente ni hablo tonteras del diablo. Todo el tiempo voy a estar dando bendición. Ahora, el Ruach HaKodesh entonces creó los cielos y la tierra y ahora está hospedado en ti. No está hospedado, escuchen bien hermanos, no está hospedado en la gente que no guarda Torah. No está hospedado. Aunque sientan calorcito y rico, que dice que el pastor les puso las manos, que sintieron un calorcito y eso. No es eso. Eso es emoción. La manifestación del Ruach HaKodesh solamente en la Biblia se da en los que guardan Torah, en los Bene Israel. Ahora entonces tú entiendes que tenemos que tener una mente sana. ¿Y cómo tenemos que tener esa mente sana? Porque nuestro espíritu está sano, nuestra alma está sana, rompiendo maldiciones. Por eso te vuelvo a invitar para este miércoles a venir y conocer todas las maldiciones que hay, según la Biblia, no según yo, y romper con todo tipo de maldición. Hay gente que puede tener pensamientos lujuriosos y no sabe de dónde vienen esos pensamientos lujuriosos. Dice, pues yo ya rompí todo, pero a lo mejor no se ha roto una maldición de más arriba. Y los espíritus de bestialismo pasan, hermanos. Por eso hemos ministrado a una persona que tuvo relaciones sexuales con animales, queda poseída y tiene que romper esa maldición para que ya no tenga más esos pensamientos lujuriosos. ¿Cuántos hay acá? Ahora, fíjate muy bien. El Ruach HaKodesh, el creador de los cielos y de la tierra, no está en los pecadores. No está. Tú ves un cuerpo y ciertamente tiene espíritu y alma y cuerpo y viene una persona, pero no está el Ruach HaKodesh. Habitan demonios. Y eso es en la mayoría de la humanidad. Porque una persona que no quiere a Yahshua HaMashiach, que no le obedece, no puede estar albergado el Ruach HaKodesh. Por eso les voy a ministrar algo. En prácticamente todas las congregaciones cristianas del mundo, ¿oíste bien? Ya se volvió a poner de moda la risa santa y revolcarse como cerdos. Es decir, que las modas van y vienen. Hace mucho tiempo, la patilla se dejaba de una forma, se dejó de usar. En los 60s, otra vez la patilla. Y así, los pantalones acampanados. De la época de la independencia, pero también fueron de la época de los 80s. Las modas van y vienen. Lo mismo hace el diablo con las congregaciones. Y el Señor le reprende el nombre de Yahshua HaMashiach. Me está llegando ya gente, está poseída. Dice, no, recibí al Espíritu Santo y me empecé a reír a carcajadas. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da shalom, da paz. El Espíritu Santo es orden, no desorden. Entonces, por eso tú vas viendo que mucha gente se manifiesta, hay que atar demonios y echarlos fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y después, si la persona quiere, ministrarse en liberación. Entonces, a ver, vamos a ir armando el tema, hermanos, para que les quede clara la idea. ¿Quién va a reinar en el milenio? Solamente el que haya recibido a Yahshua, de veras, y el que tenga un buen comportamiento en cuanto a guardar la Torah, los mandamientos de Yeshua HaMashiach. Ese es el que va a reinar. Ahora, no todos van a reinar
nivel mundial, pues, no todos van a ordenar en el mismo nivel. Hermano, tienes la oportunidad ahorita de ir al mejor nivel. Si yo no me hubiera titulado, ¿qué hubiera pasado? Pues me hubiera yo quedado como estaba, ¿no? Como decían los, yo me quedo como estoy. Pues quédate, ahí nos vemos, yo voy adelante. ¡Aleluya! Bueno, si eso es en lo profesional o aquí en la tierra, ¿qué no será en lo espiritual? Yahshua HaMashiach hoy te está llamando a que entres a todos los pactos. Toma tu herencia. No, eso es para los judíos. No, es para todos. Ustedes estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Son muchos pactos. Y entonces, ¿eso dónde está en Efesios 2:12? Está incluyendo todos los pactos. Ahora, decía yo que entonces el Ruach HaKodesh, creador de los cielos y de la tierra, habita solamente en los Kadosh, en las mujeres santas. Elohim es grande y es humilde. Anótalo. Elohim es grande y es humilde. Tanto que su Ruach HaKodesh habita en un rico, o sea, de dinero, santo, o en uno que no tenga muchas posibilidades. Que es raro encontrar ricos santos. Pero a él no le interesa si hay un rico que fue prosperado. Apaguen su celular. Si hay un rico que fue prosperado, pongan atención. Si hay un rico que fue prosperado y que es Kadosh, alberga ahí al Ruach HaKodesh. Y si hay una persona que vive en una casa muy modesta y no tiene coche, no tiene medios económicos, pero es un santo, también habita el Ruach HaKodesh, que es muy raro. Es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja que un rico se salve. La mayoría de los ricos se pierden en el mismo infierno porque su Dios es el dinero. Ahora, pongan atención. Si el creador de todo el universo no hace excepción de persona, nosotros tampoco. Pero escucha bien, hermano. Dije que el Ruach HaKodesh creó todo el universo y se aloja tanto en un rico, santo, o en un pobre, económicamente, pero santo. Por eso decimos que el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach es humilde, humilde, humilde. Pero no así los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra nunca van a llegar a tu casa o a mi casa, nunca. Ellos van a llegar a un palacio y van a pedir que un hotel sea totalmente desalojado para alojarse allí. Y son reyes de la tierra que si se mueren su cuerpo huele horrible. No son eternos. Yahshua sí. ¿Quién va entendiendo? Si tú entonces comprendes que el creador de los cielos y de la tierra, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, mora en ti, es algo que nosotros no podemos entender. ¿Quiénes somos nosotros para que el Rey de la Gloria venga y se albergue en tu casa, en mi casa? Ahora, nosotros entonces, si viniera un Rey de la Tierra y dijera, quiero albergarme en tu casa, seguramente tú y yo nos desviviríamos, es un ejemplo, por atender bien a ese rey y no hacer feo, como dice. ¿Cuánto más si dices que tienes al Espíritu Santo acá? Porque haces feo, porque el orgullo, si el Ruach HaKodesh es humilde. ¿Quién entendió? Ahora, el Ruach HaKodesh ahorita te está llamando ahorita, yo sé que se está moviendo el Espíritu Santo, bendito sea Yeshua HaMashiach, para tocarte, y entonces así se te quita lo orgulloso. Porque el Creador de los cielos y de la tierra no tiene ningún inconveniente en habitar en ti. ¿Quiénes somos nosotros para ser orgullosos? Por eso decía yo que las vestimentas de la gente rica no son más que harapos, comparados con la vestimenta que tienes de la salvación. Alabemos al Eterno. Bendito es su nombre. Ve entendiendo, hermano.
Bendito eres Yahshua HaMashiach. Aleluya. Todo se está grabando, pero también está filmando en el cielo y grabando en el cielo. Baruch Hashem. Ahora, hermano, mira, tú decidiste apartarte, arrepentirte de tus pecados y apartarte de tus pecados y le dijiste, Yahshua, yo quiero que tú seas mi Señor y voy a guardar tu Torah. Bueno, el Ruach HaKodesh, creador de todo el universo, viene y mora en ti. Él es humilde, recuerda, no es como los reyes de la tierra. Nunca van a ir a tu casa, nunca van a ir a mi casa, pero el Espíritu Santo sí. Ahora, fíjate muy bien lo que voy a explicar. Ya entonces el Ruach HaKodesh hizo morada en ti. Y fíjate muy bien, hermano, hasta dónde llega, bendito sea su nombre, que siendo un cuerpo que va a ser corruptible, porque con este cuerpo no nos va a recibir en el cielo, tiene que ser un cuerpo incorruptible, eso dice la Biblia. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene y mora en ti. Entonces, ahorita tú eres casa del Ruach HaKodesh, aunque Él es eterno. Dice en Efesios que somos sellados con el Ruach HaKodesh. No contristéis también, dice Pablo, no contristéis al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Tú eres templo, casa del Ruach HaKodesh, del creador de las estrellas que tú vas a ver al rato al salir de aquí. ¿Quiénes somos? No somos nada. Por eso solamente el Eterno usa a sus hijos, y sus hijos son humildes. Baruch Hashem. El orgullo no entra en este contexto, no entra en este contexto. Entonces tú te arrepentiste y te apartaste de tus pecados, y el Ruach HaKodesh ahora mora en ti. Bueno, tú empiezas a guardar los mitzvot, y entonces tú edificas tu casa allá arriba. Eso dice la Biblia. Baruch Hashem. Fíjate muy bien cómo dice Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Ahora, si una persona no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha apartado de sus pecados, no ha confesado siquiera con la boca que Yahshua es su Señor, por lo tanto guarda la Torah, no guarda la Torah, ni siquiera eso, no tiene morada el Ruach HaKodesh en él, no tiene, tiene demonios. Entonces la casa que está edificando es la del infierno. Pero como tú tienes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la casa que tú estás edificando es la del cielo. Y somos muy poquitos, ¿te das cuenta? Al ratito que salgamos del culto aquí, tú te vas a dar cuenta que somos muy poquitos. Encuentras la gente ya media borracha y todo, drogada ahí, buscando lascivia, etcétera, lujuria, fornicaciones, adulterios y cosas malas. Una persona entonces se vuelve templo del Ruach HaKodesh cuando es un santo, una santa. Y así edificas tu casa. Sin el Espíritu Santo de Yeshua no podemos hacer nada. Yahshua mismo lo dice, sin mí no podéis hacer nada. Ahora, tú construyes con la santidad un albergue para el Rey de Reyes, tu Mishkan ahí. Tú eres templo del Ruach HaKodesh. Entonces empiezan a fluir los dones del Ruach HaKodesh. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. El Eterno te equipa con una unción especial para echar fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Él es bueno, Él te quiere equipar. Bueno, entonces entendemos esto, que si estás edificando casa en el cielo, tienes que tener frutos ya aquí en la tierra. Hay personas o hermanos que se me acercan y dicen, hermano, yo esto y el otro, ¿y los frutos? Dice Yahshua HaMashiach que por los frutos los conoceríamos. Tiene que haber frutos. En primer lugar, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, no hacer, seguir haciendo las mismas asquerosidades, perdóname la expresión de antes, sino tiene que haber frutos, tiene que haber frutos. Empezando por tus hijos. ¿Dónde están? Tus hijos tienen que escuchar Torah para ser salvos. Entonces así entienden que el Mesías, Yahshua, pagó en la cruz, en el madero, y que por él tenemos entrada al cielo. Baruch Hashem, mientras están desnudos y mientras su casa no está edificada, hermano, y entiende bien esto, la casa es eterna. No es una casa que tú compraste aquí en el Infonavit y que ya está cayendo a pedazos y que dentro de poco la vas a dejar, porque ya nos vamos. No, es la casa eterna.
eterna. Tienes rápido, rápido, hermano, que edificar tu casa. ¿Cómo? En santidad. Baruch Hashem. Ahora, cuando alguien construye su casa aquí en la tierra, quiere, número uno, que esté firme. Y número dos, quiere que esté bonita. Entonces, tú te aseguras, por medio de un arquitecto o un ingeniero, que tenga buenos cimientos para que la casa no se vaya a tambalear en cualquier temblor pequeñito. Y también quieres que esté bonita. Y tu hermana pones, quiero que una plantita acá se va a ver bonita. Entonces, son dos cosas. Que esté firme la casa y que esté bonita. ¿Sí o no? No le vas a poner un color ahí de lastima la vista. No, un color agradable. Baruch Hashem. Bueno, en lo espiritual, esto depende de la obediencia a Yahshua y su Torah. Si tú obedeces a Yahshua, que es su Torah, entonces tu casa, allá arriba, está firme y no la pierdes. Y está bonita, porque es el paraíso. Baruch Hashem. Aleluya. Hace tiempo ministraba yo que si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces enterás el temor de Elohim. Y habíamos ministrado que la gente se preocupa por construir una casa aquí en la tierra, pero todo esto es perecedero, hermano. Todo se va a pudrir, no va a quedar polvo de esto. La tierra va a ser desatomizada después del milenio y bajará la nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, fíjense muy bien, pregúntate, ¿está edificada ya tu casa allá arriba? Uno. Dos, ¿está firme? Y lógico, tiene que estar bonita tu casa, porque si es en el cielo, tiene que estar bonita. Pero pregúntate, a ver, vamos a retroceder un poquito. ¿De qué me preocupo? ¿De hacer más billetes o de estar aquí ministrándome en la Torah? Y si nos ha puesto todo en charola de plata, yo tomo todo. ¡Todo! No me quedo como estoy, yo quiero más Torah. Yo sigo estudiando Torah, quiero más Torah todavía. Y la casa se edifica creyendo en Yahshua, guardando los mandamientos, ayunando, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice la sabiduría y es el temor de Elohim, Proverbios 1:7. Cuando alguien, y esto es importante, no es constante con el estudio de la Torah, a su construcción le van a faltar piezas. Cuando alguien no es constante con el estudio de la Torah, a su construcción le van a faltar piezas y por lo tanto no estará firme y no resistirá las pruebas. No estoy hablando todavía de la casa eterna. De acá. Entonces, si una persona no ama a Yahshua, no ora, no ayuna, no viene a la quejila para ministrarse, le faltan piezas. Por eso yo decía que hay lagunas cuando no vienes algún día. Ciertamente muchos hermanos trabajan los miércoles hasta muy tarde y no pueden venir, y ellos quisieran estar aquí con nosotros, pero no pueden. Pero se ponen al corriente, eso es importante. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuando una persona no le interesa la Torah de Yeshua HaMashiach, dice, puedo ir el miércoles, pero no quiero, hace frío. O estoy cansado, y todos estamos cansados, trabajamos todos. Entonces eso va haciendo lagunas y hace que falte piezas en la construcción física de su casa. Y por lo tanto, con cualquier vientecito, se va a caer. Por eso se enferma y luego, pero Señor, ¿por qué permites esto? Y se muere el familia, pero Señor, luego a reclamarle al Eterno, ¿quiénes somos? No somos nada. Pongan atención a esto. ¿Piensas tú entonces ahora con esta administración? Pregúntate, ¿te faltan piezas de tu casa, de acá, no la de allá arriba? ¿Cómo está? ¿Estás firme? ¿Han venido pruebas? Tú, varón que me escuchas, va pasando una mujer indecentemente ahí vestida, te quedas viendo, todavía no estás firme. Te faltan piezas todavía a tu casa. Es probable que el Ruach HaKodesh no more en ti. Porque alguien que tiene el Ruach HaKodesh en plenitud no va a estar bobeando ahí. No. Recuerda lo que dije. Un rey solamente va a llegar a la casa de los poderosos, entre comillas, de aquí de la tierra. Pero el Melech Tzadik, el rey de justicia, Yeshua HaMashiach, su Ruach HaKodesh, creador de los cielos y de la tierra, mora en ti, entonces tú tienes tus ojos kadosh, limpios, puros, tus manos están limpias, tus pies están limpios.
y ministra solamente santidad. Si tú todavía se te van los ojos, quiere decir que todavía le faltan piezas a esta casa. Imagínate la eterna. No está ni siquiera empezada la eterna. Eso es algo muy delicado. Si tú todavía te vas con el chisme, como ministrábamos el miércoles, si no mal recuerdo, quiere decir que a tu casa le faltan muchas piezas todavía. Y tienes que esforzarte y rápido. ¿Qué hay que hacer? Orar, ayunar, postrarse de madrugada, pedirle al Eterno, tener comunión con Él. Y entonces se edifica rápido la casa de aquí de la tierra y se empieza a construir la del cielo. Antes no, antes no. Yo no me puedo imaginar, perdóname lo que te voy a decir, pero no me puedo imaginar esto, que alguien que sea un lujurioso, pasa una mujer y se le queda viendo, ya tenga derecho al cielo, ni de chiste. No, no hay eso. La santidad es otra cosa, por eso decíamos que íbamos a entrar a profundidades de la Torá. Y la gente dice, pero no se puede vivir en santidad, se debe vivir en santidad. Y si se puede, lo demanda Yeshua HaMashiach. Sed santos porque yo soy santo. Entonces yo no me puedo imaginar que una persona que esté lujuriando ahí con el periódico, tenga, ah, si viene Yahshua, se vaya con él. No, ni de chiste se va. No se va, no se va. No es rescatado para la ira. Se queda en la misma ira. Por eso nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por los méritos de Yahshua HaMashiach, que se note que tenemos en este Mishkan, en este tabernáculo, el Espíritu Santo que creó los cielos y la tierra. Baruch Hashem. ¿Cuántos van entendiendo? Parecería una explicación sencilla. No, 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 tiene mucha profundidad, hermano. ¿Está construida tu casa aquí en la tierra? No me refiero a la física. ¿Tienes el Ruach HaKodesh? ¿Ya se empezó a construir tu casa en el cielo? ¿Tienes casa en el cielo? ¿Todavía no tienes el Ruach HaKodesh? ¿Por eso no estás firme y tambales con cualquier cosa? ¿Hablan mal de ti? Ah, ya hablaron mal de mí. No, pues mejor me retiro. Dice Yahshua HaMashiach, vamos a ministrar sobre el sembrador después. Por eso nos vamos a gozar ministrando el Brit Hadashah a todos. El nuevo pacto. ¿Quién es nuestro Salvador? Porque la mayoría, hace falta que conozcamos realmente quién es Yahshua HaMashiach. Y nos vamos a gozar todos los viernes. ¿Vas a venir? Baruch Hashem. Ahora, bien. Al estudiar y observar la Torah, tendrá esta persona luz y por lo tanto será luz para otras personas que lo ven constantemente. Fíjate muy bien. Al estudiar Torah, tú estás edificando tu casa. Lo bello de la casa será, si tú estudias la Torah, para edificarte tú, pero para la gloria de Elohim, no para presumir. Porque realmente eso no es importante. ¿Cómo vamos a estar presumiendo de algo que no debemos? Si alguien viaja a la Ciudad de México, ¿cuál es su sidur allá? ¿Cómo ministran la Torah? No, pues nosotros hacemos oración, se toca el shofar, se canta, primero prendemos la menorá, hacemos oración, hacemos el netilat yadayim, oramos por los niños, los bendecimos, oramos por el pan, lo bendecimos y danzamos. No, como que falta. ¿Qué falta? ¿Fórmulas judías? ¿Ortodoxas? ¿Mandamientos agregados de hombres? Eso no falta. ¡Aleluya! Nos tenemos que basar solamente a la Torah, no a los mandamientos de hombres. A la Torah. A la Torah. No, es que usted se tiene que inclinar tres veces aquí y tres veces para allá. Eso es cábala, mi amado. Eso no se debe hacer. No hace falta eso. Lo que hace falta todavía es más la presencia de Yeshua HaMashiach. Ahora, dije anteriormente que al estudiar y observar la Torah, esta persona se vuelve luz porque dice Yahshua HaMashiach, ustedes son la luz, tú eres ya la luz del mundo. Y la gente te ve constantemente. El Pasuk aquí dice, la sabiduría edificó su casa. Es decir, el temor a Elohim. Ahora, vamos a ver Juan Yohanan en el capítulo 14. Juan 14. ¿Quién lo tiene, hermanos? Dice el Pasuk 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí, Él es Elohim. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, pero tú sabes si lo tomas o lo dejas. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Natsal,
el rescate de los creyentes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora, en Johanán 14 nos dice que él fue a preparar morada. Por lo tanto, quiere decir que el que va a entrar a esa morada es salvo. Se tiene un lugar en entonces en el cielo, en la Nueva Jerusalén, gracias a los méritos de Yahshua HaMashiach, gracias a su sangre preciosa. Sin embargo, no pero, sin embargo, Yahshua HaMashiach demanda obediencia a la Torah. El que no obedece la Torah no tiene ninguna morada. Porque aquí les estaba hablando a los Talmidim, a los discípulos. Y les estaba diciendo, voy a preparar morada. Ahora, hazte una pregunta. ¿Los discípulos guardaban la santidad? Recuerda, pon a Judas aparte porque era un diablo. No lo digo yo, lo dice Yahshua HaMashiach. ¿Los discípulos guardaban Torah? ¿Cuántos hay acá? Guardaban Torah, claro que sí, guardaban Torah. Entonces, como guardaban Torah, les estaba diciendo, voy a preparar la morada. Ya estaba la morada. Recuerda el matrimonio que va a haber. Eso no quiero meterme ahorita en profundidades. Pero ¿quién edificó la morada? Yahshua fue a preparar morada. Tú la edificas. Eso dice la Biblia. La Biblia no se puede contradecir. Él fue a preparar morada, lugar para nosotros. Pero ¿quién es el encargado? Según la Torá. Porque la Torá recuerda que no son los cinco libros de Moshe, es toda la Biblia, todo es instrucción. Cada quien edifica su casa. Y vuelvo a la enseñanza de hace un momentito. Tú no puedes contratar unos albañiles espirituales para que construyan tu casa. La tienes que edificar tú, yo, con oración, ayuno, gracias, en primer lugar, recuerda, a los méritos de Yahshua HaMashiach. Pero tú eres el que edificas la casa. Ahora, ¿sobre cuántos reinos vas, valga la redundancia, a reinar? Porque ya viene el Eterno, mi amado. Y cuando sea el Natsal, el rescate de la ira, vamos a reinar en el milenio y después con la eternidad, con Él. ¿En cuántas ciudades vas a reinar en el milenio? ¿En cuántos mundos vas a reinar por la eternidad? Eso es profundidad de la Torah. Pero si alguien no quiere, no, me quedo como estoy, así estoy bien. Entonces te vas a quedar sin título. No se trata aquí de pasar de panzazo, porque nadie pasa de panzazo, perdóname la expresión. Somos salvos por la sangre bendita de Mashiach, Yahshua. Pero ciertamente Mashiach, Yahshua dice, el que enseñe y guarde los mitzvot, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mas el que no los enseñe será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces quiere decir que en la eternidad, empezando por el milenio, no todos van a ocupar el mismo lugar, no todos vamos a ocupar el mismo lugar. Yahshua no hace distinción, pero cada quien sabe si se queda como, perdóname la expresión, como soldado o como general de división, basado a la Torah. Toma todo, hermano. El Eterno te ha puesto en charola de plata su Torah, su enseñanza. No te conformes con menos. Pero eso ya depende de cada quien. A veces acabamos cansados de trabajar y ya cansados de trabajar, vamos a estudiar Torah. Ese esfuerzo el Eterno te lo va a premiar. No somos salvos por ello, pero estás edificando mejor tu casa todavía. ¿Quién va entendiendo? Ahora, vamos a ver el Salmo 27, verso 4. ¿Quieres ver milagros? Guarda la Torah, edifica tu casa. ¿Quieres liberar a las personas de los demonios? Guarda la Torah y verás la gloria de Elohim. Salmo 27, verso 4. Fíjate muy bien aquí cómo dice el Melech, el rey David. ¿Quién tiene Salmo 27, verso 4? Una cosa he demandado a Yahweh, o sea, una cosa he pedido a Yahweh. Esta buscaré. Que yo esté en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, la vida eterna, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. A ver, todos a una sola voz, el 4, amén.
está hablando entonces de la eternidad, no de ir a Jerusalén y verlo aquí cuando esté en el milenio. No, está hablando más allá de la eternidad. Una cosa he pedido a Yahweh, esta buscaré. Busca, busca. Por eso dice Yahshua, pedid. ¿Y luego qué? Y se os dará. ¿Buscar? Entonces busca, busca. Aquí dice buscar. Que esté yo en la casa de Elohim Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, es decir, para estar en su templo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos estar? Mira, porque mucha gente lee este salmo, ay, hasta se regocija, sí, pero no le entiende. ¿Qué está hablando aquí la Torah? Porque los salmos también son Torah, son instrucción. ¿De qué está hablando? ¿Cómo podemos llegar al tercer cielo? Por los méritos de Yahshua, guardando la Torah. Si se guarda la Torah, se edifica la casa. Si se guarda la Torah, no se peca, porque el principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Y la casa se edifica con sabiduría, con temor a Elohim. Baruch Hashem, ¿te das cuenta cuántas personas se van a ir al infierno, hermano? Este tema es profundo. Después tú lo vas a consultar mejor con el disco, otra vez y otra vez. Muchas veces más. Vamos otra vez a Proverbios 9. ¿Cómo es que yo buscaré la casa, estar en casa de Elohim? Bueno, Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus siete columnas. A ver, léanlo todos a una sola voz. Amén. Entonces, al yo conocer a Elohim, debo temerle y por lo tanto obedecerle. ¿Y cómo? En santidad. En santidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando se tiene a un amigo o a un hermano, se le dice, cuando tú vengas a mi casa, yo iré a la tuya. Así ha respondido mucha gente. Oye, ¿cuándo vas a mi casa? No, cuando tú vengas a mi casa, yo iré a la tuya. No, pero ¿cuándo vas? No, cuando tú vengas a mi casa, yo iré a la tuya. Ahora, vamos a transportarlo esto, a traspolarlo esto en lo espiritual. Fíjate muy bien cómo Yahshua es humilde y el humano es orgulloso. Cuando tú vengas a mi casa, yo iré a la tuya. Bueno, él ya vino a tu casa. Está aquí. ¿Quién va entendiendo? Ahora nosotros vamos a la casa de Hashem Yahweh. Alábale porque él vive. Esto es muy profundo, hermano. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito eres, Abba Kadosh! ¡Aleluya! Por lo tanto, hermanos, para ser templo del Ruach HaKodesh, tenemos que vivir, tenemos que tener la seguridad por su Rahamín de entrar en su casa, pero la casa la edificas tú. Lo dice la Biblia. Él fue a preparar moradas, las moradas ya están, pero tú sabes cómo va a estar tu casa. Tú sabes entonces, en el contexto de la Torah, si vas a reinar como soldado o vas a reinar como general de división. Si no entras a los pactos, ten la seguridad, por lo que dice Yahshua, que vas a ser llamado pequeño. Y se está filmando este tema, yo estoy seguro, en el cielo. Y no porque yo sea la gran cosa, no, porque es su palabra eterna. Y entonces de ti depende si dices, me quedo como estoy, no oro, no ayuno tanto, porque ¿cómo voy a ayunar tanto? ¿Me voy a adelgazar? Ay, te vais a morir. No, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ministrar, tienes que levantarte de madrugada y tienes que entrar a los pactos. Y entonces serás llamado grande en el reino de los cielos. Eso lo dice Yahshua. El Eterno a este grupo y a este precioso grupo le va a demandar esta administración. Te mandé que te dijera tu hermano que podías haber sido llamado grande, pero no quisiste. Te lo va a demandar. Estoy seguro que te lo va a demandar. Toma todo, mi amado. Qué chulada sería ahorita, ¿no? Doctor Javier Palacios Elori. Se aplican inyecciones, se ponen sueros. ¿Pues para qué estudié medicina? Vamos por más. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien.
Cuando tenemos viajadad o viajadad, sí, comunión con Yeshua HaMashiach, entonces nos dice esto. Vamos a Proverbios 9:5. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. A ver, todos a una sola voz. Amén. Otra vez, amén. Ahora, Él nos invita. ¿Cómo se logrará que estemos allí? Número uno, gracias a Yahshua HaMashiach. Número dos, hacer tefilot, oraciones y ayunos. Número tres, vivir en santidad. Allá en la vida, allá en la vida eterna, no hay los peligros que hay acá. No hay. El temor se tiene que quitar. No tenemos que tener temor de nada. Porque en la vida eterna no va a haber peligros. Ahora, lo traspolo para acá. Tú tienes que tener la certeza de que tienes casa edificada, haya o no peligros acá en la tierra. Ciertamente hay muchas gentes malas y perversas, entonces tienes que sujetar demonios y echarlos fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y que no te toquen ni a ti, mi amado hermano, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni tu negocio, ni todo lo que el Eterno te ha provisto. Tienes que aprender a hacer guerra espiritual. Baruch Hashem, la Torah es para el alma lo que la comida es para el cuerpo. La Torah es para el alma lo que la comida es para el cuerpo. Si una persona se aparta de la Kejilá, pronto se enfriará y encontrará más fatigoso si regresa después de algunas semanas de ausencia. Dice, ¿cómo me repongo de todo lo que perdí? ¿Cómo le hago? Y aunque le pida los apuntes al hermano o a la hermana, no es lo mismo. Porque el Eterno en cada culto se hace presente. No se hace presente después. Sí se puede hacer presente después. Pero yo le pido, cuando yo estoy orando aquí, ¿no crees que me estoy dando vueltas? No. Yo estoy diciendo, Padre, en este momento levanto un altar como lo levantaron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Padre, que sea tu Shejina la que se derrame. Que seas tú quien hable, no yo. Eso estoy diciendo. Entonces, si tú te alejas de la Kejilá, ciertamente no vas a encontrar, aunque copies los apuntes, jamás va a ser lo mismo. Todos tenemos que proponernos un tiempo fijo de oración. Escucha bien. Todos tenemos que proponernos un tiempo fijo de oración diaria y no modificar ese tiempo por nada. El problema es este. Que mucha gente puede salir temprano a trabajar y ahorita les voy a explicar para los que salen muy tempranito a trabajar o si está saliendo a trabajar fuera, valga la redundancia. Aún así, orar y alabar juntos, o sea, tú puedes orar y alabar por tu lado, allá en tu casa, sí. Pero es muy importante estar aquí juntos, alabando juntos, orando juntos. Es muy importante porque eso nos anima unos a otros, nos animamos unos a otros. ¿Cuántas veces tú has aprendido a alabar por ver al hermano que tienes junto que alaba con todo su corazón? Y tú has dicho, ¿cómo alaba él? ¿Y yo por qué no alabo igual? Y te anima el hermano a alabar. Y te anima el hermano al abrir la Biblia. Mira, mira lo que dice aquí la Tanaj, la Torah. Te anima, nos animamos al estar acá. Si nos separamos, nos enfriamos. Nos fortalecemos mutuamente si estamos acá. Vamos a ver el Salmo 104 y terminamos. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bendito es su nombre. Salmo 104. Verso 14 y 15. Así que necesitamos pan para el cuerpo, pero necesitamos la Torah para el alma. Baruch Hashem Yahweh. ¿Quién tiene el Salmo 104, 14 y 15? Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. A ver, todos el 14, el 15, hermanos, por favor. Amén. Está prohibida la borrachera en la Torah, pero una copita de vino no cae mal. Ahora, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Estudiar Torah todos los días. Si tú inicias el día con una oración de gracias, todos los días, valga la redundancia,
El Eterno te va a dar mucha fuerza espiritual y además te va a dar fuerza física. Y te lo digo por experiencia. Si tú inicias el día con una acción, una oración de gracias, el Eterno te va a dar fuerza espiritual para no caer en pecado y fuerza física. Pero si inicias el día con maldición y media, así te va a ir en el día. Tenemos que iniciar el día con acción de gracias a Yahshua HaMashiach. Gracias porque veo, gracias porque oigo, gracias Padre porque huelo, gracias por la vida, gracias por todo. No olvidarnos de ser agradecidos con Hashem Yahweh. Si tú por tu trabajo secular es casi imposible de estudiar Torah por salir todos los días de madrugada, mínimo tienes que orar antes de salir a tu destino glorificando el nombre del Eterno. Tienes que hacer hasta lo imposible por orar antes para que vayan Malajim acompañándote a donde vas. Y vayas con bien, estés con bien y regreses con bien. Vamos otra vez a Proverbios 9:5. Bendito es Yahshua HaMashiach. Dice la Torá en Salmos: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Hoy tú viniste a eso, hermano precioso, preciosa en el Eterno. Cada día que nos reunimos como hermanos en Yeshua HaMashiach, se cumple este pasuk. Venid, comed mi pan, es la Torah. No solamente el hombre va a vivir del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces, hoy, mi amado hermano, sales bien nutrido para que durante toda la semana el Eterno te sustenta en lo espiritual y en lo físico. Venid, comed mi pan, hemos comido hoy de tu Torah, bendito Hashem, Yahweh, y bebed del vino que yo he mezclado. Vamos a suponer que un día tú no puedes estudiar Torah, debes verlo como un préstamo. Y con esto termino, perdóneme, a veces me quisiera yo quedar toda la madrugada aquí. Vamos a suponer, vuelvo a repetir, que un día tú no puedes estudiar Torah, debes verlo como un préstamo que debes recuperar. Vuelvo a repetir por tercera vez. Vamos a suponer que un día tú no puedes estudiar Torah por tu trabajo. Debes de tomarlo como un préstamo que tienes que recuperar. No te puedes quedar un día solo sin Torah. Al otro día tienes que estudiar el doble. Somos como jornaleros. El jornalero, el trabajador, recibe su salario cada día. Pero si no cumplió con las horas de trabajo, debe reponerlas. Baruch Hashem. Entonces, cierren su Biblia y vamos a analizar en esto. Si tú en tu trabajo secular dices: pido permiso, jefe, pero le repongo las horas. Bueno, vete pues, te doy permiso, pero tienes que reponer esas horas. ¿Cuánto más será en la oración, en el ayuno y en leer la palabra de Elohim? Baruch Hashem. Entonces, fíjense muy bien lo que yo he hecho. Quiero compartirte, hermano, no es para presumirte, porque así vamos aprendiendo todos. Escucha bien, hermano. A veces se me ha acumulado, pero tengo que hacer tefilá. Tengo que hacer oración, todos los días. Pero si se me llega a acumular mucho trabajo de administración y como médico, y no me da tiempo en ese día de estudiar Torah, en las noches me pongo mi pijama, muy cómodo, bajo a mi estudio, me pongo mi kipá, me pongo mi talit, si así me lo ordena el Eterno, y me pongo a estudiar Torah, lo que no pude estudiar ese día. Pero no tiene que pasar un día, porque si